Chavales, ¿cómo están? Seguimos con la NBA Mexico Week y en esta ocasión fuimos a los Lockers que están en Antara y hicimos unas preguntas que de verdad tienen que ver. Si quieres contestarlas, ya sabes, en los comentarios puedes poner la respuesta y voy a estar súper al pendiente, ¿vale? Ya te las sabes, quédate viendo todo el video. ¿Cuántos campeonatos tiene Michael Jordan? 6. 6. 6. 15. Tiene 6, pero mira, yo sé que dijiste 15 porque es un gran jugador, entonces no fue una respuesta incorrecta, no te preocupes. No te preocupes. Híjole, el número en específico no lo sé, sé que es el jugador más grande y que ganó muchos títulos con los Chicago Bulls. De hecho, lo sigo en su página de Facebook. Muy bien, muy bien. Estamos hablando con un señor fan, con un don fan. ¿En qué año fue drafteado LeBron James? ¿LeBron James? LeBron James. En el 2003. En el 2000. 2000-2001. ¿Lo draftaron para los Lakers? O sea, okay, que lo cambiaron a los Lakers. Creo que fue hace 3 temporadas. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué significan las siglas NBA? National Basketball Association. Asociación Nacional de Baloncesto. National Basketball Association. National Basketball Association. Madre mía, ahí está. Dame pista, mira, dame pista. Aquí está la N. Puede ser de National o de otra cosa. De National. Ok, excelente. ¿Y la B de qué crees que sea? De basketball, excelente. Obvio. ¿Y la A? No sé. Híjole. Creo que no se va a poder. Puede ser ASO. Sí, de ASO. ASO. ASO sí. Association. Eso. ¿Cómo se llama el entrenador de los Warriors que anteriormente era jugador de los Bulls? Steve Kerr. Ah, Steve Kerr. Ah, Steve Kerr. En Jazz de Utah había un jugador que se caracterizaba por jugar con shorts cortos. ¿Quién es ese brother? Hacemos un buen equipo, es John Stockton. Ok, perfecto, excelente, muy bien. Estuviste practicando, ¿eh? Es así, no soy muy fan del jazz. Okay. John Stockton. El jugador que tiene más anillos. Chamberlain. No sé si haya sido Hakeem Olajuwon o Kareem Abdul-Jabbar o el propio Michael Jordan. Ah, Bill Russell. Ok, 11. Excelente. El primer mexicano que jugó en la NBA. Me parece que es Gustavo Ayón. Un jugador mexicano que haya jugado con los Mavs. Precisamente Eduardo Nájera. Eduardo Nájera jugó con los Mavs. Creo que tenemos aquí un ganador. Pues miren, les damos este premio de la NBA. Es una gift card para que puedan canjearla en la página de la NBA. La verdad, ya hay muchísimas cosas. Hay playeras, funkos, tenis. Hay una infinidad de cosas que pueden canjear. Y qué buena onda. Les agradezco mucho por haber participado. Llegaste perfecto. El destino nos juntó porque tenemos un premio para ti, para la gente que contestaba perfecto. Y realmente contestaste perfecto todas las preguntas. Y acabas de ganar un gran vale, hermano, por una gift card de la NBA. Qué bueno que nos encontramos, brother. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Yo sé que te gustaron muchísimo estas preguntas y voy a estar súper al pendiente de las preguntas que tú quieras que haga la gente acá abajo en los comentarios, ¿vale? Si me la puedes poner, mira, ponle esto. Creo que estaría muy cool hacer esta retroalimentación. Voy a estar checándolos todos y muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Islas Vlogs y es un honor estar en este bonito canal. Ya te lo sabes. Bye, bye. Nos vemos. Cuídate mucho. Adiós.